quitar el brazo para no tener que poner después esto con una madera más difícil. Entonces voy a quitar eso ahí, voy a darle la vuelta al dron, quitar esto de aquí. Vamos a coger, aflojar el tornillo este, perdón, este estaba rebelido, este de aquí. Pasamos los demás. A ver dónde está el negro. Aquí. Voy a pasar los cables hacia abajo para que no se pillen. Lo meto hacia adentro. Esto lo voy a echar para adelante, este brazo. Hacia adelante. Este hacia atrás. Ahora abro este y coloco el clip. El clip tiene aquí unas pequeñas letras. Esas letras van hacia afuera del brazo. Con unas pequeñas letras la ponemos hacia afuera para que quede en su sitio. Ahí. Tiene que quedar como está ahí, ¿vale? Que no coinciden los tornillos. Cogemos unos alicates en un lado, como vais a ver, y giramos y bajamos. Ya está. Ahora cogemos el tornillo. Se lo ponemos en esta parte. Ahora cerramos esta, abrimos esta y abrimos esta. Y como veis, ya está puesto. Esa es la manera correcta. Para que no tengáis el brazo ni abierto ni medio cerrado, esa es la correcta. De acuerdo, una vez que ya tenemos todos los cables sacados, vale, funciona, los motores están quitando y ha hecho el chequeo correctamente. La pata que hemos cambiado, que era esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta ya está súper suave, igual que las demás. Así que espero que os haya gustado, ya sabéis, compartir, darle a like y darle a la campanita. Muchas gracias a todos.